todos los días, todos los meses, todo el año. Tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal y el mundo. Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Conferencia Episcopal Venezolana. Iniciamos nuestro recorrido a la Conferencia Episcopal Venezolana. Arzobispo de Barquisimeto decreta año jubilar por los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. El decreto de la Arquidiócesis de Barquisimeto se ampara en el Papa Francisco, quien decidió conceder la indulgencia plenaria durante el año jubilar del 27 de noviembre de 2016 al 26 de noviembre de 2017. Monseñor Antonio José López Castillo, en concordancia con el Papa Francisco, decretó en la Arquidiócesis de Barquisimeto el año jubilar con motivo de los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, decisión que se dio a conocer en el marco de la misa del 14 de enero en la fiesta de la Divina Pastora. El padre Antonio Laroca, de la Asociación de Fieles al Servicio de María Corredentora Reina de la Paz, que funciona en esta iglesia arquidiocesana, fue el encargado de dar lectura al decreto desde la tarima ubicada frente a la iglesia de Santa Rosa. Conferencia Episcopal Venezolana. Y en más notas de la Conferencia Episcopal Venezolana, tenemos que las obras misionales pontificias de los países bolivarianos se reúnen en Caracas. Estas obras pontificias misionales de los países bolivarianos se han citado en una reunión extraordinaria para revisar y evaluar el camino de la obra de la infancia y adolescencia misionera, así como para revisar y potenciar el trabajo de los misioneros a través de los medios de comunicación. Este evento se está realizando en la Conferencia Episcopal Venezolana desde el pasado lunes 23 de enero hasta el próximo viernes 27. A la mencionada actividad han asistido los directores nacionales de las OMP en Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, acompañados de sus respectivos secretarios nacionales de la obra de la infancia misionera y los periodistas encargados del Departamento de Comunicación, cada dirección nacional. Para el trabajo correspondiente, por supuesto, para los días jueves y viernes, el tema central de este encuentro se enfocará sobre los medios de comunicación social para la animación misionera de la región, siendo los responsables de este momento los miembros del equipo de comunicaciones de las OMP en Colombia. Diócesis de San Cristóbal. Hablamos ahora de nuestra diócesis de San Cristóbal, y es que el resto de Israel es la reflexión que nos da Monseñor Mario Moronta para este cuarto domingo del tiempo ordinario. Así se titula la reflexión publicada este miércoles por el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta, para este cuarto domingo del tiempo ordinario. En su escrito afirma que en todos los tiempos se encuentran creyentes que pueden ser considerados el resto de Israel. A veces serán hasta perseguidos e incomprendidos por quienes se sienten amparados por las seguridades externas de lo religioso y del culto. En la época de Jesús, continúa Monseñor Moronta, él mismo va a destacarlo. Incluso él afirmó que había llegado para ir al encuentro de los pecadores, donde encontraría una respuesta más clara y decidida a su evangelio. Concluyó su reflexión Monseñor Mario Moronta asegurando que la enseñanza de la palabra de Dios es muy clara para quienes de verdad quieren optar por Jesús. En efecto, por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Estas son las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información, visita nuestra página www.radionatividad.com. Informó para ustedes Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo. Radio Natividad, más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo.